El gremio fútbol portoalegrense, o conocido simplemente como gremio, es uno de los clubes más exitosos del fútbol brasileño, y tiene su sede en la ciudad de Porto Alegre en el estado de Río Grande del Sur. Fue fundado por inmigrantes ingleses y alemanes el 15 de septiembre de 1903 y juega en el Campeonato Brasileño de Serie A. Sus partidos como local los disputa en el moderno Arena do Gremio, con un aforo para 60540 espectadores. Es considerado, según la Confederación Brasileña de Fútbol, el principal club del actual fútbol brasileño. Actualmente se encuentra en el puesto 38 del ranking mundial de clubes elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Según IF, se sitúa en el puesto 12 del ranking continental de la Conmebol y es el primero del ranking de Brasil. El Gremio de Porto Alegre es uno de los clubes de fútbol más grandes de Brasil, más tradicionales de América Latina, y uno de los clubes más ricos del fútbol sudamericano. De los títulos logrados por Gremio, destacan una Copa Intercontinental, tres Copas de Libertadores de América, la última conquistada en 2017 frente a Lanús de Argentina, dos recopas sudamericanas, conseguidas en 1996 y 2018, las dos ganadas a Independiente, dos campeonatos brasileños, cinco copas de Brasil y una Supercopa de Brasil. Su clásico rival es el Internacional, con el que mantiene la mayor rivalidad del fútbol brasileño según la revista inglesa 442 o además de expertos de fútbol de todo Brasil, conocida como Grenal. Cuando fue fundado en 1903, el club buscaba reunir a la comunidad alemana de la ciudad. No fue hasta la década de 1950, cuando se fichó a Osmar Fortes Barcelas, rompiendo así el tabú, convirtiéndose en el primer jugador de raza negra que empezó a jugar en gremio. El 25 de febrero de 1959, es el primer equipo de fuera de la Argentina que derrota a Boca Juniors en la Bombonera por 4 a 1. En 1981 consigue su primer título en la Serie A del Campeonato Brasileño de Fútbol, derrotando en la final al Sao Paulo. Su primer título internacional llega en 1983, al ganar la final de la Libertadores al Peñarol de Uruguay. Ese mismo año se hace con la Copa Intercontinental tras derrotar al Hamburgo de Alemania por 2 a 1. En 1989 Gremio vence en la primera edición de la Copa de Brasil. En 1991 desciende a la Segunda División Serie B, ascendiendo nuevamente un año más tarde. En 1995, con Luis Felipe Escoulaari como técnico, consigue su segunda Copa Libertadores tras derrotar en la final al Atlético Nacional de Colombia. Sin embargo, en la Copa Intercontinental es derrotado en los penaltis por el Ajax de Holanda. Su segundo título nacional llega en 1996, tras derrotar a Portuguesa en la final. En 2004, tras una pobre temporada desciende a la segunda división, regresando un año después. Gremio es el club que más ha participado de la primera división de la Liga Brasileña. Son 53 participaciones desde 1959 hasta 2012, a excepción de 1992 y 2005. Gremio anotó el primer gol en la historia de la Liga Brasileña después de 70 años antes de la unificación de los campeonatos nacionales. Gremio tiene el récord nacional de imbatibilidad en casa. Entre septiembre de 2008 y abril de 2010, el tricolor ganó 36 y empató 13, una racha invicta de 51 partidos. El gremio es la marca de club brasileño que más creció desde 2004. En 2017 el gremio contaba con 115.300 socios. Al gremio se le conoce también como a la inmortal tricolor o el rey de copas. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.